Hola, ¿qué tal? Si en los 80 aún no habías nacido, ahora verás cómo eran los porteños en la época de tus padres o descendientes. En los 80 se produjo un cambio trascendental en nuestro país. Fue el final de la dictadura militar y el comienzo de la moderna democracia. Y el río me cuenta sus ganas de mar. Abrió sus puertas la ciudad. Florida bostezó y yo sentí la magia grande de vivir aquí. También fue para mí un gran cambio creativo. Abandoné mi carrera de compositor experimental y comencé a crear programas de televisión. Con la cámara de Canal 13 recorría las calles de Buenos Aires para mostrar lo que veía, cómo eran y lucían los porteños, la expresión de sus rostros. Fíjese esa cara, cara triste, amargada, larga, gris. ¿Qué llevaban en sus manos? ¿Cómo pensaba? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estoy pensando? En mi salud. Perdón, señor. ¿En qué estaba pensando? ¿Yo? A ver cuándo puedo cobrar, porque todavía no cobré. ¿En qué estaba pensando? En que tengo que salir el sol con una chica y tiene que ser mía. Tiene que ser mía porque la conozco y la amo esa chica. ¿Sabes que las mujeres dicen que han tenido que salir para ir a trabajar? No, pero eso es mentira. Quieren salir para hacer embrollo, hermano. Nada más, hacer algún embrollito, se pintan los ojitos, van a laburar, escuchame, van a laburar una fábrica y si vos le ves los ojos todos pintaditos, parece que fueran un bareca. ¿O no? Con todo respeto, eso sí. ¿Con qué se desayuna? Con agua y jabón. ¿Cuántas veces sale de vacaciones? Una vez por día. ¿Por qué se protege del sol en el verano? Con manteca y miel. ¿Cuánto hace que no se baña? Hace 2 años. ¿Con qué lava la ropa? Con mermelada. ¿Qué deporte practica? Ir al baño. ¿Cuántas veces se cambia las medias? 2 veces por año. ¿Con qué se peina? Con té con leche. ¿Con quién le gustaría casarse? Con la Mona Chita. ¿Cuántos esposos tiene? 30. ¿Qué es lo primero que suele hacer cuando se acuesta? Natación. ¿Con qué suele sonarse la nariz? Con galletitas. ¿Con qué lava la ropa? Sí, con un rubio de ojo celeste. ¿Con qué se desayuna? Con jabón en polvo. ¡Anda a vender lupines! Yo soy Tarzán, el rey de la selva. ¡Hasta hay cazadores que vienen a mirar!
toda la fauna se quiere divertir aquí en la cura. Tal vez no lo parezca, pero yo soy un individuo temible y les voy a demostrar mi arma secreta. ¿Qué pasa a la gente en estos días? No tiene tiempo de ayudar a nadie. ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! En la televisión, la ficción estaba reservada a artistas profesionales, pero se me ocurrió algo original: hacer ficción con gente anónima, esa que caminaba tiesa por las calles y aún no se animaba a sonreír. Las cosas que hay que aguantar. Nunca antes nadie había logrado en la televisión argentina crear programas de ficción con el protagonismo de gente anónima. Perdón, señor, ¿qué pasó? No, nada, señora, lo que pasa es que se cayó el dólar. ¿Cómo se cayó? No puede ser. Si ayer estaba... No puede ser. Si ayer estaba altísimo. ¿Y usted, señor, qué vio? Bueno, yo trabajo acá en la esquina, justo, y por suerte estaba adentro, porque la caída fue tan brusca que me podría haber agarrado a mí también, muy bien. Perdón, señor, usted es el doctor, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su opinión profesional? Bueno, no puedo opinar así tan rápidamente si no tengo un diagnóstico clínico. ¿Usted piensa que se puede recuperar? Ah, sí, que se puede recuperar. Pero tiene la fortaleza, se ve. La lujosa mansión Díaz, elegante y cómodo hogar de Bruno Díaz y su joven entenado, Ricardo Tapia. Diga, comisionado, gusta en oír tu voz, Batman. ¿A qué no sabes quién está en la ciudad? Activa el batioscopio. Ser o no ser. He aquí el problema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? Morir. Dormir. No más. Y con un sueño damos fin al penar del corazón y a todos los naturales conflictos que se heredan de la carne. ¿Vas a dejar que se escape sin castigo? No hay alternativa, Robin. No ha cometido ningún crimen. ¡Santo engaño! Nuestro trabajo terminó. Vamos, Robin. A los batitubos. Para producir cada programa semanal teníamos escasos recursos, sin tiempo para ensayar o repetir escenas. Estamos ubicados en el Boulevard San Paralelo y la Avenida Marginal, en pleno Barrio Negro del Dólar, mejor conocida como la City Ecológica por la abundancia del verde.
por el riesgo de la pérdida de dinero, es el primer factor de mortalidad entre sus habitantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy mal, doctor, muy mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Tengo un terrible dólar de cabeza. A ver, déjeme ver. ¿Desde cuándo lo notó tan verde? Hace 2 días, doctor. No se preocupe. Dele esto 2 veces por día y tráigamelo la semana próxima. Y recorriendo el barrio negro del dólar hemos llegado a la peatonal. Muchachos, silencio, muchachos, silencio, por favor. Silencio. El abuelo llegó a los 70 y se lo vamos a festejar. Bravo, bravo. Tráelo al nono, tráelo que le vamos a festejar. Abuelito, que Dios te bendiga, que tengas al negro por guía. Hay $1,000,000 en el mercado negro. Este ha sido uno de ellos. Cada persona que convocamos llevaba en su corazoncito el espíritu actoral y logramos que entregasen lo mejor de sus aptitudes. Activa el batioscopio. De las cartas recibidas, aquí tenemos una que realmente nos ha conmovido, que la escribió el señor. Señor, ¿cómo se llama? Atilio Terminal. ¿Cómo le va, Félix? El señor Terminal, ¿por qué no cuenta usted su caso mejor? Bueno, señor, mire. El problema mío son los continuos asaltos a los colectivos. ¿Ese era el problema? Le parece poco por los continuos asaltos a los colectivos. Ah, es un gravísimo problema, pero usted sabe la cantidad de cartas que recibimos con respecto a ese tema, la cantidad de notas que hacemos. Yo pensé que era una cosa más original. No, mi caso es muy especial, señor. Mi caso es muy especial. Yo hace 22 años que estoy en la empresa, señor. Yo con corbata, siempre así. Yo no fumo, no dejo fumar, doy el vuelto justo y arrimo el cordón a la señora gorda. Pero... ¿Se da cuenta? Espere. Yo tengo un currículum excelente en la empresa, señor. Un currículum intachable. ¿Pero qué tiene que ver eso con los asaltos en los colectivos? Señor, precisamente. Mire, yo le repito que hace 22 años. A mí en 22 años no me asaltaron nunca. Señor, eso... Pero se lo juro por mis hijos. Pero escúcheme, ¿por qué no... ¡Che, flaco! ¡Garufa! Se fue. Escúcheme, usted pregunte a cualquier compañero mío acá, que en 22 años no, inclusive los compañeros que me están haciendo sombra, señor. Porque a mí se están burlando de mí. Se están burlando, a mí están haciendo un vacío. Él me lo puede creer, créalo. ¿Oíste eso, Batman? Sí, claro. Pero es la gran noticia. Créalo, inclusive el dueño de esta máquina, no sé, ya me mira mal, señor, me mira como sospechando de qué, señor. Sospechando de que por 22 años no fui asaltado. El problema es mi mujer. Pero mi mujer, porque enfrente vive el cacho, un girón de cuarta, ¿no? Que hace, ese que hace 2 años que está, lo asaltaron 4 veces. Mira, la foto acá, foto en los días, en la revista, lo único que le falta es salir en la guía la foto de él. ¿Se da cuenta? Entonces chaca, chaca, chaca y me machaca. Y después el pibe mío, el más grande, después el pibe mío ya tiene 14 años, ya se fijan. Los pibes de 14 años ya dirían, en el colegio, che, ¿cuándo va a salir en el diario? ¿Tú? Porque el girón de enfrente salió con toda la familia, ¿se da cuenta? Me pongo nervioso, porque sí. Vamos a sintetizar. El señor se llama Atilio Terminal. Atilio Terminal. Es conductor del expreso Morca, del interno. Del interno 11. Perfecto. Señor Atilio Terminal, ¿en qué horario se lo puede asaltar? Él me puede asaltar a cualquier horario, yo le doy a 3. El gente le doy a 3 de la mañana. Perfecto. Oye, escúcheme, dígales,
Señores, que no me voy a resistir. Dígale, perdóneme, estoy un poco... Pero dígale que no me voy a resistir. Que lo haga, por favor, porque es un problema que me está creando esta situación con los compañeros, con el dueño del coche. De acuerdo. Entonces, ¿comunicarse con el señor Atilio Terminal personalmente o por carta? No, por carta no. Y si no, la terminamos nunca. ¿Qué por carta? Que venga bien, bien. Que le mando una foto. Si me... Que venga, si ya saben los colectiveros que hay. Al que no se la dan esa... Señor Terminal... Yo le hago un llamado a todos los delincuentes, a todas las... A todas las patotas que estamos viviendo una democracia o no estamos viviendo una democracia. Yo tengo derecho a ser asaltado o no tengo derecho a ser asaltado. Señor Terminal. No por mí, sino por mi mujer. Por... ¿Vas a dejar que se escape sin castigo? No hay alternativa, Robin. No ha cometido ningún crimen. ¡Santo engaño! Nuestro trabajo terminó. Vamos, Robin. A los babitubos. Fuimos los primeros, luego de Nicolás Mancera, en usar la cámara oculta. ¿Cómo me gustaría hacer valija para ir con ustedes? ¡Qué legal! En la gente el entusiasmo por participar en producciones colectivas, animarse a jugar. Mire qué cosas hermosas suceden cuando se une la música y la gente. Yo no quiero molestarle. Oí la música y no pude resistir. Antes de la despedida, yo, señor Chavarri, tengo un montón de fantasías. Por ejemplo, fíjese, esta, señor Chavarri, mire qué linda, mire qué hermosa. Alentemos la tristeza. ¡Alegría! ¡Alegría! De los 80 serán recordados como hombres y mujeres que recuperaron la sonrisa y la ilusión de vivir en un mundo mejor.